Sosto, bueno. ¿Y la letra? La letra la hacemos con el sistema del ordenador. ¿De qué color de... la letra? Joder, la letra es transparente. Ya, ya. La barricada, la barricada en su sitio. Está ahí, bien. Claro. Le damos fuego. La Asociación Alavesa de Miniaturas y Maquetas la componemos un grupo de aficionados al modelismo en general y por ende a la historia que rodea todas estas creaciones que llevamos a cabo. La asociación nace de manera oficial un 25 de enero de 1987. Contamos por lo tanto con una trayectoria de 26 años a nuestras espaldas. Ahora mismo estamos haciendo dos maquetas en concreto de lo que es la Batalla de Vitoria, una que cuenta el asalto en Aríñez y otra que es también el asalto en Gamarra. Siempre que los maquetistas vamos a hacer un trabajo, no intentamos hacer solamente miniaturas. Lo que pretendemos es que esas miniaturas reflejen una historia real, algo que sucedió de verdad. La batalla de Vitoria es muy importante para nuestra asociación, pero no somos los únicos, el único colectivo que estamos estudiando y evaluando todo lo referido a esta batalla. Nosotros pertenecemos a la Asociación Cultural Time of War, somos aficionados al modelismo, a la historia, y lo que hacemos es, sobre un tablero diseñado con la orografía y el terreno de batallas en concreto, intentar recrear o simular esas batallas acontecidas a lo largo de la historia utilizando figuras a escala pintadas por los miembros de la asociación y pasar un buen rato con ellas. En el caso de la Batalla de Vitoria, llevamos varios años, es un proyecto que teníamos en mente, yo creo, desde que empezó la asociación como tal. De hecho, es un proyecto que un compañero nuestro, que falleció hace 4 años, lo tenía como su proyecto personal. Entonces, como motivación extra, hemos seguido con él hacia adelante. La asociación ha decidido realizar una simulación de la batalla en una mesa con una maqueta de 7 metros cuadrados y con más de 3.000 soldados en miniatura para representar las diferentes tropas que lucharon en esta importante batalla. ¿Has perseguido? ¿Has perseguido? ¿Tú has hecho una maqueta solo modificando esa mesa? La Batalla de Vitoria es un acontecimiento que está muy ligado a la memoria de la ciudad. En la actualidad existen numerosas calles en Vitoria dedicadas a personajes que vivieron aquellos difíciles años de la Guerra de Independencia o que participaron directamente en aquel combate. La Asociación Histórica Vitoria de 2013 surgió en 2009, a finales del 2009. Hay desde un historiador militar, un miniaturista, gente de empresa, catedráticos. En los manuales de historia, normalmente cuando llegamos a la Guerra de Independencia, nos encontramos con el 2 de mayo, los asedios de Zaragoza a Gerona, si me apuras la batalla de Bailén y ya San Marcial. Y al final es cómo ha querido vender la historiografía o el poder, ha querido aprovecharse de esa historia para vendérnosla. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso es un dicho, pero es un hecho también. Entonces, además de que queremos recordar la historia, es ponerlo en el lugar que corresponde, porque no es un hecho insignificante, uno más de la Guerra de la Independencia, no es uno más, es uno de los más importantes. La Batalla de Vitoria se produjo el 21 de junio de 1813 y fue una batalla decisiva. No fue ni la más cruenta ni tampoco la última, pero como señala el historiador francés Jean Segamon, fue el principio del fin de la aventura napoleónica en España. Vitoria jugó un papel muy importante durante la Guerra de la Independencia, no solo por la batalla que tuvo lugar a sus alrededores, sino también porque las tropas francesas estuvieron acantonadas 6 años en dicha ciudad. Hemos de tener en cuenta la ubicación de Vitoria en la península ibérica, muy cercana a la frontera con Francia y de camino hacia Madrid, donde se encontraba ubicada la corte. Vitoria es un espacio, una ubicación estratégica en lo que va a ser toda la trama de acontecimientos gobernado por la figura de Napoleón, ¿no?
Durante 15 años, hasta 1808, la monarquía española estuvo controlada por un personaje muy controvertido, Manuel Godoy. Los años del gobierno de Godoy van a coincidir con unos años de enorme convulsión en Francia. Napoleón es, en este momento final del siglo XVIII, personaje y metáfora de lo que está dando de sí la Revolución Francesa. La Revolución Francesa trajo consigo una ruptura muy importante, porque la Revolución Francesa trajo una nueva forma de imaginar el mundo. Frente a la religión, a la figura del rey y a las costumbres locales, los revolucionarios traen consigo la trilogía de libertad, igualdad y fraternidad. Hacia 1796, cuando España y Francia firman el Tratado de San Ildefonso, la figura de Napoleón tiene un gran éxito en España. Es visto como la figura que consigue templar los excesos de la revolución, que consigue instaurar el orden y que lleva a Francia a la grandeza. Godoy era consciente de que a medio plazo su gran enemigo era Inglaterra. La rivalidad comercial, la pugna por las colonias americanas hace que España, de la mano de Godoy, se vaya aproximando a Francia. Pero desde el principio, España va a verse incómoda en esta alianza. En este sentido, Napoleón va a terminar exigiendo a España la entrega de la flota española para combatir contra los británicos. Y fruto de esa subordinación, se va a producir el desastre de Trafalgar en 1805. En la batalla de Trafalgar destacaron dos importantes vitorianos, Ignacio María de Álava y su sobrino Miguel Ricardo de Álava y Esquivel. La política exterior española era muy complicada y muy probablemente esa batalla condicionó todavía más un acercamiento hacia Napoleón, pero fue el abrazo del oso. Napoleón tenía sus propios planes. Napoleón decretó el bloqueo continental, que trataba de aislar al Reino Unido del resto de Europa. Portugal, que era tradicional aliado del Reino Unido, no aceptó dicho decreto, por lo que Napoleón decidió invadir Portugal. Para invadir Portugal, los franceses tenían que pasar por España, con lo cual Napoleón firmó con Godoy el Tratado de Fontainebleau. Antes de la firma oficial del Tratado de Fontainebleau, ya hay tropas imperiales desplegándose por territorio español. Las primeras tropas ya entran en territorio vasco en octubre de 1807 y se van a introducir hacia Castilla en dirección hacia Portugal. En este sentido, Vitoria se convierte en uno de los puntos más importantes en esta ruta. Vitoria fue el centro de paso de miles y miles y miles de soldados. En aquel paso hacia Portugal, los franceses fueron dejando tropas acantonadas en las principales ciudades y entre ellas Vitoria. La gran cantidad de tropas francesas acantonadas en España terminó por alarmar a Godoy, de manera que el propio Godoy decidió trasladarse a Aranjuez con toda la familia real para, llegado el caso, huir hacia el sur y preparar la resistencia contra Napoleón. Cuando las tropas francesas están a punto de entrar en Madrid, vienen todavía como amigas, pues se produce en Aranjuez un verdadero motín. Un motín, digamos, que es pagado y promovido por los consejeros de Fernando VII. Pero Fernando VII es consciente que ya tiene al ejército francés a las puertas de Madrid en ese momento y que únicamente el respaldo, el espaldarazo del emperador francés va a poder consolidar su posición de poder. Carlos IV se ve forzado a abdicar, a ceder la corona a su hijo Fernando y acaba también con el apresamiento de Godoy. Y esto seguramente cambió los planes de Napoleón, porque el padre y el hijo recurren a Napoleón para hacerle árbitro de la cuestión dinástica española. Mediante una treta ingeniosa, el que permite a Napoleón hacer creer que él está dispuesto a entrevistarse con el padre y con el hijo, hacerles creer que está dispuesto a una entrevista para dirimir, para solucionar este pleito dinástico entre la familia de los Borbones españoles. Y de una forma harto temeraria y desprejuiciada, pues la familia real, a pesar de algunas voces sensatas que decían que podía ser una trampa, que podía ser una celada y que era muy arriesgado cruzar la frontera y abandonar el país, a pesar de todo esto, como digo, pues efectivamente la familia real acaba yendo a Bayona para entrevistarse con el emperador.
Fernando VII acordó reunirse con Napoleón en Burgos, pero finalmente el emperador no acudió, así que se concertó una nueva cita en Vitoria y por eso el rey acudió allí el 13 de abril de 1808. El rey estuvo en Vitoria 6 días esperando a Napoleón y durante ese tiempo trató de hacer una vida lo más normal posible. Se alejó en el ayuntamiento, iba a misa diaria a la Catedral de Santa María y antes de marcharse incluso llegó a prometer que juraría los fueros de la provincia, que son las leyes particulares de los alaveses, y eso le hizo incluso aún más popular entre la población tanto vitoriana como alavesa. Napoleón no cumple de nuevo, no viene a Vitoria, por lo cual el rey es citado en este caso en Bayona y tiene que salir de la ciudad el día 19 de abril. En aquel momento el rey estaba prácticamente prisionero. Hubo un intento de, entre la gente, entre el pueblo, de impedir que el rey continuara la marcha. Y el general, el jefe de la escolta, lanzó un bando muy duro, amenazando con castigos severísimos a los vitorianos si continuaba el motín. Desde el convento de San Francisco, donde estaban acantonadas parte de las tropas francesas, se envían unas columnas hacia el ayuntamiento en la calle San Francisco para que el rey pudiera salir libremente hacia Bayona. En el momento de salir el rey, en la madrugada del 19 de abril, dos personas, Martín de Susaeta y el alguacil Rico, salen de la multitud y cortan las riendas de los caballos que llevaban el carruaje real. La fuerte presencia de contingentes militares impidió un alzamiento popular que estuvo a punto de convertirse en un 2 de mayo. La celada tendida por el emperador acabó surtiendo efecto y en Bayona, solos, aislados, indefensos, acaban cediendo los derechos reales al propio Napoleón. Tradicionalmente se ha dicho que fue el levantamiento del 2 de mayo lo que provoca la Guerra de la Independencia, pero estudios recientes retrasan un poco la fecha y lo que realmente provocó la indignación no ya de los madrileños sino de todos los españoles fue al saberse a finales justamente de ese mes de mayo que Napoleón había nombrado a José Bonaparte como rey de España. Más allá de que nadie conociera a Fernando VII como rey, porque no le había dado tiempo a demostrar nada, él se convierte en el deseado, en el símbolo de la libertad de la nación previa a la ocupación francesa y sobre todo frente a la figura de José I, que había sido considerado desde el principio como un rey extranjero. A partir del verano de 1808 se va extendiendo efectivamente la sublevación contra los franceses en aquellos pueblos, en aquellas ciudades que están libres de las tropas imperiales. Vitoria fue una ciudad ocupada y la ocupación de Vitoria respondía perfectamente al plan de los franceses. Los franceses en el momento que tienen más tropas en España son unos 300.000. Esto da una idea de que era imposible, resultaba completamente, físicamente imposible, controlar toda la península. ¿Qué es lo que hacen los franceses? Pues los franceses lo que hacen es establecer guarniciones en las ciudades más importantes y controlar las principales vías de comunicación. José era muy buena persona, era un hombre instruido, era abogado. Y tenía muchísima, no solo educación, tenía muchísima formación y de hecho fue el primer rey universitario que tuvo España. Y además el primer rey constitucional, curiosamente, porque la Constitución de Bayona estuvo en vigor. A pesar de que se le llamó Pepe Botella el Astemio, era muy bon vivant, le gustaba mucho comer bien, le gustaban mucho las señoras, tuvo muchísimas amantes oficiales y no oficiales. El 5 de julio de 1808, Joaquín Murat, que era cuñado de Napoleón, escribió al Ayuntamiento de Vitoria solicitando la organización de festejos para celebrar el paso de José I por Vitoria camino de Madrid. Fue un momento verdaderamente tenso, porque lo que querían los consejeros de José Bonaparte es que fuera proclamado rey en las distintas ciudades que iba atravesando. Hubo resistencias en San Sebastián y también las hubo en Vitoria. Sin embargo, el 11 de julio, el general Eugene Merlín va a obligar a los junteros alaveses a jurar fidelidad al monarca. Y efectivamente mandaron reunir precipitadamente a las juntas generales y las juntas generales fueron primero secuestradas en la casa donde estaban reunidas, secuestradas y más tarde fueron obligadas manu militari a jurar fidelidad, a jurar a José Bonaparte como rey de España. Cuando José entra en la ciudad,
pues la ciudad le dio completamente la espalda, y eso fue lo que apuntó el propio José en su diario. Hay una frase muy significativa escrita en Vitoria que viene a decir que no me aprecian más las autoridades que los villanos. Y, sin embargo, José desde el principio pretende ser un rey auténticamente español. José dijo muchas veces que quería ser un rey más querido que temido. La población, es decir, el pueblo vitoriano, ya manifiesta su hostilidad y su oposición, su descontento con la presencia de los franceses. En las Juntas Generales, que estaban acostumbradas a realizar la administración de la provincia dentro de unos términos lógicos, en una situación de paz, se ven obligados por las exigencias del ejército francés a buscar una financiación de forma mucho más voluminosa que la que habían realizado hasta entonces. Prácticamente desde octubre de 1807, cuando llegan ya las primeras unidades imperiales a Vitoria, la ciudad se va a ver obligada a mantener y abastecer a este ejército. El caso de Vitoria fue muy significativo, que había más soldados que ciudadanos tenía la ciudad en aquel momento, con las molestias que ello conlleva. La derrota que sufren los franceses en Bailén, en julio de 1808, va a provocar un repliegue del ejército imperial hacia la seguridad de la línea del Ebro. José I también abandona Madrid y se establece la corte en Vitoria, entre el 23 de septiembre y el 11 de noviembre de 1808. La época napoleónica ha sido un referente constante para nosotros. En el 2005 hicimos una exposición en el Museo de Almería sobre la visita de Napoleón a Vitoria. Napoleón se alojó en la casa del banquero Fernando Cuesta, la que conocemos en Vitoria como Casa Echezarra o la Casa de Napoleón. Fue un acto un poco premeditado por parte de Napoleón, casi como de desprecio hacia su hermano José, que se alojaba en Montehermoso, posiblemente por la retirada precipitada que tuvo desde Madrid. Napoleón llega a Vitoria el 5 de noviembre de 1808, llega de noche, de incógnito, y se quedará allí hasta el día 9 del mismo mes, planificando su estrategia para la campaña militar en España. En febrero de 1810 se produce un acontecimiento importante, como es la conformación del llamado Gobierno Militar de Vizcaya. Por primera vez en la historia del país, las tres provincias, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, van a tener una única administración. En 1811, Vitoria pasó a ser la capital del Gobierno Militar de Vizcaya, lo que le hizo aumentar su importancia estratégica para los franceses. No solamente hubo cambios políticos durante estos años, sino que las condiciones de vida fueron verdaderamente dramáticas. Hay que decir que fueron también épocas de malas cosechas. Especialmente malo fue el año 11, 1811, que las crónicas y los libros de historia califican como año del hambre. Hubo un desabastecimiento de todo, faltaron productos de primera necesidad. ¿Y qué ocurre? Que al haber pocos, el precio sube, y claro, sube no solamente para el ejército, sino también para la gente que vivía aquí. Si lo pasamos, esto también tiene que estar matado. Uve. A ver, ha llamado a alguien. Pero así. Pues el ridículo, ya se lo pienso decir, tío, el ridículo, macho, 6 pavos tirados a la basura. Transparente.
Le passé composé. Formation du passé composé. Pour former le passé composé, nous allons utiliser d'abord. No podemos obviar que la ocupación francesa también trajo aspectos positivos basados en los principios de la Revolución Francesa de libertad, igualdad y fraternidad que han perdurado hasta nuestros días. En el campo de lo cultural, la influencia francesa también tuvo una gran aportación positiva. Por ejemplo, en Vitoria se creó una biblioteca pública que fue probablemente la primera biblioteca de estas características en toda España. Estábamos enterrando a los muertos en las iglesias, bueno, pues ya los franceses son los que empiezan a plantearse y se plantean y lo hacen, pues la creación de un cementerio. Durante la ocupación francesa, la Iglesia perdió sus privilegios y fue obligada a contribuir al esfuerzo de mantenimiento del ejército. La población alavesa y vitoriana era muy católica y existía la percepción popular de que los invasores no respetaban las tradiciones de la Iglesia. Los franceses ocuparon las iglesias y los conventos para instalar su logística militar y los transformaron en cuarteles, en hospitales, en almacenes e incluso en cárceles. En ese sentido, el clero va a estar estimulando, pues, por ejemplo, las partidas guerrilleras, haciendo, digamos, lo que podríamos hablar del discurso ideológico de todo este movimiento patriota contra el francés. Una de las características principales de la Guerra de Independencia es la lucha de las guerrillas. Siempre pensamos, cuando pensamos en un guerrillero de la Guerra de Independencia, pensamos en Curro Jiménez y pensamos en un andaluz con un trabuco. Y en realidad, donde realmente la guerrilla tuvo una importancia brutal fue en el norte de la península, en especial en el País Vasco y en Navarra. Sabemos que hay guerrilla en Álava desde aproximadamente 1809. Sebastián Fernández de Lezeta, Longa, los hermanos Salcedo, etc. La población civil se encargaba de suministrar alimentos, ropa, armas, municiones. También ocultaba y cuidaba a los heridos de la guerrilla y sobre todo le pasaba información de los movimientos de las tropas francesas. La represión por parte de los franceses fue brutal. Cuando cogían a algún civil en zonas rurales, inmediatamente si llevaba armas, era fusilado y colgado de un árbol. La persecución francesa de la guerrilla fue muy cruenta, pero los guerrilleros también fueron muy crueles con los soldados franceses capturados. Hacia el final de la guerra, estos grupos numerosos de guerrilleros fueron integrados dentro del ejército regular español. El desgaste que les suponía mantener las comunicaciones frente a esas guerrillas fue determinante durante toda la guerra. Y en la batalla de Vitoria también se vio. Pagamos 15 euros. Hay una frase muy divertida de Espozimina, el guerrillero navarro, que decía que la guerra de la independencia se ganó en Rusia. Pero la vuelta de la frase es que la guerra de Rusia se ganó en España, porque Napoleón tuvo que dejar 200.000 hombres aquí que podían haber estado en Rusia. En enero de 1813, Napoleón ha sufrido una importante derrota en Rusia, que va a ser de alguna forma el inicio de su declive definitivo, ¿no? De tal suerte que José I es instado por parte de su hermano a que abandone la corte en Madrid y se vaya replegando a la seguridad de más allá del Ebro, y se vaya replegando hacia Burgos y en definitiva hacia Vitoria. En marzo de 1813 comenzó la evacuación de José I junto con su corte, acompañados por los ejércitos imperiales de Andalucía, del centro y de Portugal,
que de hecho fueron los que lucharon en la batalla de Vitoria. Las dimensiones del famoso convoy de Vitoria eran espectaculares. Tenemos todo lo que supone el desplazamiento de una corte real que va viniendo desde Madrid con la friolera, calculan los contemporáneos, de aproximadamente unos 1.500 carruajes, donde viene pues todo tipo de pertrechos y sobre todo de personas que han tenido que ver con la corte real de José I. Ocupaban entre cerca de 20 a 30 kilómetros de longitud, todos pegados en línea. Además, el convoy del rey José, que eran prácticamente un convoy en sí mismo, los convoyes de los generales, los carruajes de los generales, ahí sí que se conoce que fueron unos 1.600 carruajes de toda la impedimenta logística de los tres ejércitos que llegaban. Será en mayo cuando el duque de Wellington, Arthur Wellesley, desde sus bases en Portugal, comience una ofensiva que se transformará en una persecución del ejército imperial de José I. En esa espera, en ese interludio que se quedaron en Vitoria, Wellington se les plantó encima y no se lo esperaban. Y además ni siquiera siguió el camino real, sino que vino por Palencia, norte de Burgos. El ejército aliado ha descansado durante el invierno de 1812-1813. Esperan a que llegue la primavera y ahí se produce la increíble ofensiva que hace que las tropas avancen en un número de aproximado de unas 100.000 unidades, 500 kilómetros en apenas un mes. Mi duda, lo que pienso es si cuando salieron de Almeida, Wellington y Álava sabían que la gran batalla se produciría en los alrededores de Vitoria. A diferencia de su hermano Napoleón, José no comandaba sus ejércitos. El emperador le puso a su lado, de mano derecha, al mariscal Jourdan, que era realmente el que manejaba el ejército. Jourdan tenía un problema. Periódicamente pues, sufría de ataques de fiebres. Uno precisamente le fue a dar el día 20 de junio, el día de la víspera, y fue fatal, fatal, para los intereses del ejército imperial. El duque de Wellington, que todavía no era el duque de Wellington, era solamente Sir Arthur Wellesley, era lento en el sentido, digamos, de maniobrar. Por ejemplo, Napoleón era un rayo. Wellington era lo contrario, era despacito, despacito, pero nunca perdió una batalla. En Vitoria, concretamente, tuvo un factor a su favor realmente estupendo, y es el general Álava. El general Álava, cuando llegan a Vitoria, todo el mundo le pregunta cosas a Álava, porque era vitoriano, entonces él conocía el terreno, había hecho paseos a caballos desde que tenía 7 años y conocía la provincia. Sobre todo la llanada la dominaba a placer. Oficialmente era el enlace del gobierno español en el Estado Mayor británico, porque no olvidemos que Wellington era generalísimo de los ejércitos españoles. Los aliados, no hay que olvidar que era una entente entre España, Portugal e Inglaterra. En mayo de 1810, el gobierno español le agrega al general Álava al cuartel general de Wellington. Como representante de España, va a pasar el resto de la guerra junto a Wellington. Junto a Wellington está en 9 batallas de las 20 que reconocieron los ingleses en la Guerra de la Independencia. Y durante la Guerra de la Independencia alcanzó el grado de general Álava. Yo creo que el general Álava conectó con Wellington por su personalidad. En muchas partes está escrito que fue el general Álava elegido para hacer comisiones con Wellington porque sabía inglés. Y es un error. El general Álava no sabía inglés. Y Wellington no sabía castellano. Y se lo dice en una carta. Hablaremos en el idioma que los dos dominamos, el francés. Wellington acabó dominando el castellano y Álava aprendió inglés. El principal problema del ejército imperial es que no tenían un plan. El día anterior a la batalla de Vitoria, Wellington, acompañado del general Álava, desde la Sierra de Morillas, vio perfectamente cómo estaban acampados los imperiales en la zona occidental de la llanada y vieron que no tenían ningún tipo de plan de defensa. El principal elemento de esta llanada es el río Zadorra. No prepararon la defensa de ninguno de los puentes y tan siquiera volaron ninguno.
Se supone que la enfermedad de Jourdan fue muy importante, ¿no? Porque tuvo un día entero para reorganizar las tropas y estuvo en la cama. Y José se dice que se estaba con la marquesa famosa, ¿no? De Montehermoso. Hasta su secretario va a decir en las memorias después que la marquesa fue fatal para los intereses imperiales. Todos sabemos que no tenía una educación militar y sobre todo un conocimiento militar para plantear semejante batalla y no toma ninguna medida militar en absoluto. Porque en el fondo el gran problema que tenían los franceses era que no tenían ojos. Y en todo momento durante la guerra, Wellington, gracias a tener a los españoles de su bando, sabía dónde estaban los franceses. Y los franceses jugaban a las adivinanzas. Fue la primera vez, la primera y única vez en las campañas napoleónicas europeas que Wellington atacó. Era un maestro defendiéndose, pero esta vez atacó. La batalla realmente no fue una batalla, fueron tres. El campo de batalla de Vitoria es muy grande, tiene 23 kilómetros en línea y es imposible que se desarrollase todo y en todo tiempo a la vez. En el caso de Vitoria además era una batalla envolvente, es decir, una especie de tenaza que cerraba sobre la ciudad de Vitoria e intentaba atrapar en ella todo el ejército o la mayoría del ejército imperial. De una a la derecha fuerte contra Vitoria por los montes, una a la izquierda fuerte también desde la zona de Gamarra hasta Vitoria y luego una zona centro. A las 5 de la mañana se levanta Jourdan, ya recuperado de las fiebres, llegan el rey y para las 6 de la mañana están ya en Zuazo de Vitoria inspeccionando la posición de las tropas. Cuando llega al resalte de Zuazo Jourdan se da cuenta precisamente del desastre posicional que tiene su ejército. No tiene más que 56.000 hombres aproximadamente, mientras que los aliados prácticamente tienen 80.000. Todos los pueblitos alaveses tienen muy poca distancia entre ellos. Algunos están a un kilómetro y pocos más a dos. Pocos más a dos. Entre ellos estaba lleno de bosques cerrados. Durante toda la madrugada hubo movimientos de tropas para alcanzar sus posiciones, pero los enfrentamientos importantes no tuvieron lugar hasta las 8 de la mañana. Los españoles de Morillo llegan a la Puebla como hacia las 7 de la mañana, se dirigen al boquete de la Puebla y suben y a las 8 de la mañana ya están combatiendo, es cuando realmente empieza la batalla. En las cumbres va a haber una lucha feroz, va a haber una lucha increíblemente dura. Los españoles no pueden hacer patente la superioridad porque no hay espacio. Cuando uno sube a los montes de Vitoria, en realidad hay 50 metros. Y además hay 50 metros de anchura con una pendiente terrible. O sea, todas las maniobras posibles de flanqueo para coger a un enemigo inferior son imposibles. El general Hill, que comandaba la derecha aliada, mandó por la cara norte de las montañas al resto de sus fuerzas. Entre ellas, el 71 Regimiento de Infantería Ligera Británico, eran escoceses, y al luchar y subir por aquellas colinas iban al son de las canciones tradicionales escocesas y las gaitas. Contrariamente a lo que se podía esperar, las tropas imperiales aguantaron bastante tiempo. En la zona de los Montes de Victoria, en los alrededores de Subijana, los imperiales lograron contener el avance de los aliados. En una zona escarpada, emboscaron al 71 de escoceses y les hicieron una verdadera carnicería. ¿Y qué pasaba en el resto? ¿Qué pasaba en el centro? ¿Qué pasaba en el ala izquierda? Realmente, como batalla, nada. Hay dos brigadas que se han perdido en la niebla y su jefe manda esperarlas antes de atacar, con lo cual todo el ataque, digamos, del centro se está retrasando. El ala izquierda todavía está mucho más lejos. Cuando Wellington y el general Alava estaban realizando labores de inspección, recibieron el aviso de un habitante de Tres Puentes, José Ortiz de Zárate,
que les avisó que el puente de su pueblo se encontraba prácticamente desguarnecido. La importancia de la noticia es grande porque Wellington no se limitó a mandar una patrulla con este hombre a ver cómo estaba el asunto. No, no. Manda a la mitad de la división ligera. Para desgracia del pobre José Ortiz de Zárate, cuando los franceses se dan cuenta desde Jundiz que hay tropas en Iruña, tiran dos cañonazos y uno le mata a José Ortiz de Zárate. Entre las 2 y las 4 iban a estar los combates que se acaban de paralizar arriba en los montes, porque a las 3 va a llegar la orden de retirada de Jourdan y se van a marchar, con lo cual la batalla ya ha terminado arriba a las 3. En esas horas va a empezar el combate realmente en el centro. En la zona central, a las 4 de la tarde, los pueblos de Lermanda, Margarita, se dieron grandes enfrentamientos muy encarnizados entre tropas, defendiendo estos pueblos casi casi hasta la extenuación. Y la batalla fue más asaltos. El primero fue el de Subijana. Hubo otros 7. Y todos así, todos de este estilo, en el que los defensores de un lado o de otro se atrincheran en un pueblo y los atacantes van a pagar, pero van a pagar con creces. En ese intervalo entre las 2:30 y las 4:30 de la tarde ha caído Aríñez, ha caído Lermanda, ha caído Margarita y Crispijana está rodeada también. Así como el plan de Wellington en la zona de las montañas había salido bien, en el flanco izquierdo las cosas no iban tan bien. Las tropas de Graham no habían podido tomar Gamarra, pero las tropas españolas al mando de Longa habían tomado Gamarra Menor. Gamarra Menor no tiene puente, pero desde el pueblo se puede disparar al Camino Real, que es supuestamente la ruta de escape no solo del convoy, sino también del ejército en caso de ser derrotado. Entonces va hacia Gamarra Menor, lo conquista y se va derecho a Durana. En Durana se va a encontrar con los compatriotas josefinos. Por parte aliada estaban las tropas de Longa y por parte imperial estaban los josefinos del marqués de Casapalacio. Va a ser el mayor encuentro entre españoles de toda la guerra. Gamarra Mayor la van a atacar los ingleses y van a atacar a un pueblo que prácticamente es un fuerte. Gamarra viene a ser un rectángulo adosado al puente. Se lucha entre las casas, las huertas, aprovechando como parapeto las tapias, los carros. A partir de las 2 va a haber una serie de asaltos hasta las 6 de la tarde, cuando ya los imperiales van a empezar a ceder. ¿A cuál más sangriento? Va a ser, de todos los asaltos de los pueblos, el ataque más sangriento, más mortífero, más terrible de toda la batalla, para ser inútil, porque en ningún momento consiguieron ocupar el pueblo. Durante toda la mañana, el mariscal ha estado preparando una batería de cañones en el resalte de Zuazo. Y en respuesta, los aliados montaron su contrabatería en las lomas de Jundiz. En ese momento se dio el mayor duelo artillero de toda la guerra de independencia. Con lo cual va a comenzar hacia las 5 de la tarde, va a comenzar un fuego de cañón entre baterías, el mayor de toda la guerra. Como dicen los testigos presenciales, la mayor nube de humo de toda la guerra. El resto de la batalla se había producido a base de asaltos a puntos concretos. Sin embargo, en medio de aquel duelo artillero, Wellington pudo por fin disponer el avance de sus tropas formadas en línea. Lo que están intentando, más que desmontar la artillería contraria, es destrozar la infantería contraria. Y eso los imperiales no lo consiguen, pero los aliados sí. Con lo cual, cuando esa gente que está en retirada recibe ese diluvio artillero, lo que hace es empezar a correr. Unos de los generales, como por ejemplo Gazán, dio una orden de retirada que sus soldados, castigados desde primera hora del combate, interpretaron como un «sálvase el que pueda». Y el rey, que ha estado viendo el duelo artillero desde el campanario de Ali, a las 5:30 ordena la retirada general y da la batalla por perdida. Son las 5:30 de la tarde. El general Álava vio la oportunidad de introducirse como un cuchillo en la retirada francesa. El general ve, lo mismo que Wellington, que el ejército imperial está abriendo un hueco enorme en el Camino Real a la altura de Gomecha. Y lo que teme el general Álava es que Vitoria van a entrar los aliados. El general sabía cómo se las gastaba el ejército aliado.
lo que le pide a Wellington, que es amigo suyo, le pide un regimiento de caballería para penetrar por las tropas en fuga, ir a la ciudad y cerrarla. Wellington le dice que sí y además le da la mejor tropa de caballería que tiene, el primero de húsares de la KGL. Por eso la ciudad se salvó del saqueo. Se salvó del saqueo y se salvó de la quema, que desgraciadamente es lo que hacían, robar y quemar. Al estar cortado el camino real, la única huida posible era hacia Pamplona. Pero las tropas francesas, en su huida, se encuentran a un convoy completamente atascado. 3.000 carruajes que no se pueden mover. Ha llovido, está todo embarrado absolutamente. Cuando llega la caballería británica, en pos de los huidos, se encuentra con aquello. Es decir, un botín incalculable. En el convoy resultó que viajaba un auténtico tesoro, ¿no? El fruto de la rapiña, en definitiva, de 6 años de ocupación. ¿Qué es lo que hace el tesorero real cuando empieza a ver a la tropa en desbandada, a los franceses en desbandada? Abre los cofres y empieza a tirar el dinero al suelo y por lo menos recuperen o lo cojan sus compatriotas. Cuando llegan los ingleses, se dan casos que están robando en el mismo carro franceses, ingleses, españoles, alemanes, portugueses, como unas 16 horas saqueando. O sea, esa tarde, la noche y la mañana siguiente. Lo que vivieron los civiles del convoy fue una auténtica tragedia. Fueron horas de caos absoluto, con esos civiles huyendo a pie, dejándolo todo atrás, tratando de salvar sus vidas. Benito Pérez Galdós, en ese libro de los episodios nacionales, El convoy del rey José, pues dice que los grandes beneficiarios fueron los vitorianos. Yo realmente creo que no. Los vitorianos es posible que 2 o 3 días más tarde se dedicaran a la rebusca, pero los principales beneficiarios de aquel tesoro fueron los primeros soldados, los soldados que llegan en primer lugar, en donde estaban los cuadros, donde estaban los tapices, donde estaban las monedas, donde estaba todo tirado. La batalla, de hecho, se paró inmediatamente que llegaron al convoy. La motivación de los soldados no estaba por proseguir la pelea. Hubo soldados que se hicieron ricos. Lo que fue una desgracia, naturalmente, para los civiles del convoy, fue la salvación del ejército imperial. El ejército del centro imperial pudo pasar por la espalda de sus camaradas que estaban manteniendo el frente y marcharse hacia Pamplona. Y cuando ellos pasaron, que ya fue a partir de las 6 de la tarde, los defensores fueron evacuando muy ordenadamente y fueron peleando continuamente, y hacia las 8 ya terminaron los combates realmente como tal, como combate militar en los alrededores de Zurbano. Ese ejército que aparentemente había sufrido una derrota salvaje, sin embargo, estaba entero y fue capaz de volver al mes siguiente a pelear por Pamplona. Cabría pensar que después del 21 de junio, aquel verano del año 13 fue un verano de vino y rosas, pero yo creo que no fue así. Más de 150.000 soldados dando vueltas por la llanada alavesa, pues también la cosecha del año 13 fue una cosecha completamente perdida, que vino a añadir más sufrimiento, más tensión, más desgracia a los 6 años de ocupación. Hay mucha confusión en relación a cuando hablamos de bajas, es decir, cuando se dice que hay 100 bajas, no son 100 muertos. De esos 12.800 bajas, hay menos de 2.000 muertos. Heridos hubo muchísimos, hubo como 4 veces más, 8.300 aproximadamente. A nivel europeo, la mayor consecuencia de la batalla de Vitoria fue la reanudación de la lucha contra Napoleón. Él había derrotado a sus enemigos en Centro Europa y se encontraba negociando la paz. Eso no hubiera sido posible sin Vitoria. Sin Vitoria ganan los imperiales, no se levantan de la mesa, no forman la sexta coalición y no le derrotan a Napoleón. Actualmente existe en pleno centro de la ciudad un monumento que recuerda la batalla de Vitoria. En él pueden verse representaciones de tropas aliadas e imperiales, del pueblo de Vitoria o de figuras ilustres como Wellington o el general Álava. Este monumento nos hace recordar, y recordar es muy importante para cualquier sociedad. Recordar y transmitir la historia de generación en generación. Porque no se trata solo de conmemorar lo que pasó en Vitoria durante aquel 21 de junio de 1813, sino de conocer la historia de unos años muy difíciles, en los que aquella pequeña ciudad pudo ser una espectadora privilegiada de la historia de Europa.